es un video que va a ir a Perú. Hay una persona que quiere conocerte, mándale saludos a Luz, dile, hola Luz, dile. Manda, Luz. Hola Luz, te mando un saludo desde allá en Perú, que está, que te encuentres bien, en nombre sea del Señor Jesucristo, que te diga en el nombre de Jesús. Ahí está muy bien, ya Luz, ya la escuchaste, él es Raúl. Entonces pues acá estamos, hemos venido a saludarlo un rato. Voy a traer los refrescos para tomar. Siéntate, ahí te traigo. No, no, no se preocupe, ahí te ven. Y ahorita les llevo a ti. Para saber qué mandaste. Y este, les presento un amigo que traje. Es hermano también de la iglesia de nosotros. Es un hermano. Este es un amigo que se llama Josué. Gracias a Dios, me salió todo bien. Voy a traer un pescado, traer donde vea. Eso es pues, lo que me dijiste, pues trajiste donde estaba llamando desde temprano. Entonces, valió como 150 para que no me lo bajaran. Pero vale más pagarlo y yo dije por mi familia es la que necesita. La patuana, la patuana. Vamos a ver, qué bueno. No se pensaba que ibas a venir, pero no sabía que iba a venir. No, ni nosotros. Pero por sorpresa. Estamos platicando.
pues ella es un viaje acá a ver mi familia, mi hermano, los casados, porque también es casado acá. Y pues traen un pescado también de allá, de agua dulce. Por el nombre del Señor Jesucristo, yo les deseo felicidades porque estamos en un tiempo de Navidad. Pero no sé, la Navidad es allá. No estoy jugando uno, a ver cómo están, pero espero que se encuentre bien y de salud. Y nombre del Señor Jesucristo. Wow. Ya está, ya está. Ella besa, está muy bien. Sigue, sigue. Ya. La palabra de Dios, adelante. En el nombre de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Hay un poco de calor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama usted? El papá de mi papá. Ah, tu papá es el pastor. José Pérez. José Pérez, qué bueno. Y dime, ¿y cómo usted lleva la congregación por allá? ¿Cómo? ¿Por ejemplo, se pone pantalón? ¿Se pide? No. Ahí está el error. Pero bueno, no vamos a discutir eso porque eso es una discusión muy larga, ¿no? Lo único que quiero es que lo bueno que llegaron ustedes con bien y con salud. Ah, lo que gracias a Dios pues somos sus hijos. Sí, yo nunca lo veo y nunca lo desamparo. Sí, así es. Pero mira, ve, por ejemplo, en ese cuánto de la vestimenta y la pintura, eso. Pues eso sí, los pastores tienen que actualizarse. Cuando yo vine acá a Guatemala a un congreso de guerra espiritual en el 87 más o menos, entonces ahí el predicador que dio la prédica, pues dijo eso. Pastores tienen que actualizarse de hace 20 años porque ya cambió, porque falta entender bien lo que es el pantalón. Vayan a agarrar cama. Entonces tienen que entender qué es el pantalón en este tiempo. ¿Para qué? Porque si no se corre todo, que nadie va a querer ser cristiano. No, ¿eh? No somos cristianos, pero más nos enfocamos al estilo de vida. Pero qué estilo de vida diferente. Solamente cuando te casas, estás con tu pareja, entonces. Lógico. Es la misma, porque como dijo el señor, se une en la misma carne. Es la misma carne. Lógico, no tienes que, por ejemplo, la fornicación, pero está en la mente. ¿No? ¿Qué? Ajá, el adulterio. Por ejemplo, el adulterio, vas a que tiraste una mujer y ahora estás adulterando con tu mente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer hoy en día para que la gente confíe en el Señor. Y eso es todo desde tu casa, desde tu cuarto. Desde que te estás durmiendo, tienes que estar en tu mente espiritual, no con la mente tan fría. ¿Me entiendes? Porque Dios ve todo. ¿Sabes que a Dios no le puede hacer nada? ¿Qué te gusta, papi? Así es. ¿El café? Bueno, pues qué gusto de vamos a compartir algo. Hay que sentarnos. ¿El café? La botana. ¿Con el café? ¿Por qué se te va a irritar tus nervios? A ver. ¿No duerme hijo de Dios? Pues sí, pero el organismo es diferente. El café y el café. Bueno, podría ser, pero ¿por qué se te va a irritar tus nervios? Tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que andar renovando tu mente. Si tú dices que te va a hacer mal, te va a hacer mal. Que por salud médica, pero si la verdad, mira hermana, gracias a Dios, pues no he tocado el toque. Bendito sea el Señor. Allá en Tabasco, que voy a veces, yo tengo la que voy a aquí a Los Ángeles, a veces me dice el doctor, poco que toca tanto. Porque el doctor, pues yo poco me enfermo, le digo. Por ejemplo, al decir tú, por ejemplo, mira, tú dices que la coca y el café, ¿cómo dijiste? La coca y el café, ¿qué es lo que te pasa, dijiste? O sea, que te enrita los nervios, pues. Ah, ya, la coca y el café te irrita los nervios. Pero si tú eres hijo de Dios, no te va a irritar nada. Pero, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, pues podemos. Claro, tienes que comer en nombre de Jesús y punto, se acabó. Tú tienes que comer todo lo que Dios te lo trajo. Si no me va a bendecir Dios. En
Bueno, aquí estamos con el hermano Raúl. Entonces,
queremos hacer famosos a nuestro Padre Celestial, pues queremos que Él les cuente a ustedes brevemente su testimonio, cómo es que el Señor, pues, cómo es que Él decide aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y cómo lo está llevando la vida cristiana, ¿no? Entonces vamos a escucharle a ver qué nos cuenta. Pues cuando yo anduve en el mundo, mi infancia mía, empecé a andar trabajando. Yo caminé y le digo, yo caminé en el nombre del Señor Jesucristo, caminé mi vida, pues me dediqué a trabajar, pero a través de otro hermano, me predicaba y gracias a Dios me alcanzó. Y ya empecé a caminar desde los 12 años. Empecé a caminar desde los 12 años. Iba yo allá, ahí donde vivo yo, en Playa Larga, Bonito, Tabasco, iba yo a los lugares, a los pueblitos. Iba yo con los hermanos a predicar la palabra de Dios. Ya empecé a caminar y a caminar. Hasta que acepté a mi Señor como mi único y esperanza Salvador. Y después elegí un tiempo de caminar con ellos, pero yo ya no me olvidaba de mi Señor Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero te retiraste un tiempo? No, eso fue antes de... a la iglesia, pero yo me congregaba, pero sí me iba yo a trabajar, por un tiempo salí a trabajar, y entonces cuando llegó, bueno, ya la edad que tengo, que ahora 30, casi 29 años, pues que volé otra vez ahí a la iglesia, trae a la misma iglesia donde iba yo, siguiente. Es la que llegaron unos hermanos, un pastor, ya le invocó ya él vinieron una pastora a hacer hacer campaña en tres días. Entonces, pues, iba yo, sentí el Espíritu Santo del Señor. Entonces, el Señor, pues, desde que he estado, pues me bauticé en el nombre del Señor Jesús. O sea, me rescató del mundo, pues. Él me rescató, lo acepté como su único esperanza salvadora, a mi Señor Jesús. Qué bueno. Y empecé a andar y andar y andar. Y vimos hacia a Palenque. Para la palabra de Dios. Fui con mi hermano y regresamos, tuvimos que ir también allá. Y tuvimos ahí con unos hermanos de la iglesia, platicando la palabra de Dios. Y es muy bonito aceptar lo que es Cristo Jesús, lo que es el amor de Cristo Jesús, que cambia nuestra vida. Nosotros podemos decir, cuando andamos en el mundo, voy a cambiar. No cambiamos si no tienes a Cristo en el corazón, hermano. Así es. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes y a las señoritas que están escuchando este testimonio? Pues lo que le daría yo a las hermanas que lo que del mundo, uno dice voy a cambiar en el mundo, mentira. El mundo está gobernado por el rey de las tinieblas, que es el enemigo, es el diablo que tenemos. Es ese rey el que ilumina. Pero cuando aceptas a Cristo, la juventud ahorita que está muy perversa, muy perdida, que está en la maldad, en drogas, en drogadicción, y ahorita los jóvenes de para acá ya están perdidos. Pero yo lo que sí, mi mensajería, hermano, la juventud, que se acercaran a Cristo, que Dios los ama, que Dios los quiere. El Señor no le pide más que su corazón,
el que pide el corazón. El que quiere aceptar a Cristo, no lo puede dejar de lo que se anima a aceptarlo. Claro, tú, por ejemplo. Yo lo deseo. Bueno, Raúl, ¿crees tú que aplicando la palabra del Señor haya un cambio en la vida de la persona? Sí. Si sí, hay un cambio, Dios cambia a la persona. Cuando tú dices, Señor, te acepto como mi única esperanza y salvador, estás dejando todo atrás y estás haciendo una nueva vida. Un estilo de vida. Ese es un estilo de vida que estás haciendo y este cambia a la persona. Muy bien. En nombre sea del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Muy bien, entonces es así como han escuchado ustedes el breve testimonio de acá del amigo, del hermano Raúl. Y bueno, pues nos despedimos, hasta la próxima. Y muchas bendiciones para todos los que están viendo este video. En nombre del Señor Jesús, que Dios lo bendiga. Amén.